Hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. PSG vuelve a caer en la Liga de Francia. Fuertes críticas para Lionel Messi en Francia y en otros diarios, sobre todo en España. Claro, hay diarios que también lo defienden, ya que el partido de Messi, pues relativamente yo me di todo el compromiso y fue bueno. De hecho, dio una asistencia a Neymar. Neymar, hablando de Neymar, entró, buen juego, pero botó un penalti que pudo haber colocado el partido, digamos, de otra manera, con otro rumbo. Y esto dice los principales diarios deportivos de lo que fue PSG en antes 3-1. Y vamos a Francia, diarios locales, uno de los más importantes, el diario Le Parisien. Finalmente, Nantes le gana 3-1 al PSG y lo derrumba tras un partido épico. Los de Pochettino, autores de una destacada actuación ante Real Madrid por Champions, pierden por la liga local. Y esta es la portada del diario El Equipe en Francia. Nantes y PSG ofrecen un partido loco. Por supuesto, también lo defienden en México invictos. Compromiso que terminó Nantes 3, PSG 1. Segunda derrota parisina en la actual Liga 1. Neymar descontó, pero falló un penal. Messi asistió y se cansó de generar ocasiones. PSG produjo para la remontada, pero se encontró con un inmenso lafón. Y atentos lo que dicen en España, el diario AS. El Nantes reduce la euforia del PSG en un partido muy loco. Los locales vencieron al conjunto parisino tras una primera mitad no apta para cardíacos en la que marcaron 3 goles. Y atentos a lo que publica el diario Marcas. El Nantes le muestra el camino al Real Madrid. PSG naufragó en la primera parte y en la segunda parte se vino abajo tras un penalti fallado por Neymar. Ahí está, calentando lo que será el partido por Champions League, marca en España. Por supuesto, vamos a Argentina, el diario lee. Nantes sorprendió a un PSG sin puntería, el local ganó 3-1 y tuvo la efectividad que París falló. 8 chances claras, incluido el penal que esta vez erró Neymar. Messi asistió al brasileño en el 1-3. Retornamos a España, Mundo Deportivo, el Nantes arrambla con un PSG ineficaz. Tras el gran triunfo en Champions con el Real Madrid, el cuadro de Pochettino firmó una dura derrota a pesar de jugar con su tridente. Retornamos a Argentina con Teis Sport, porque la asistencia de Messi no alcanzó la dura derrota ante Nantes. Esto publica en su página principal Teis Sport. Y yo me despido con lo que posteó Mundo Deportivo al terminar la primera parte. Duro palo para el PSG. El Nantes, que llegó al descanso con 3-0 en el marcador, sacó los colores del equipo de Pochettino. Messi, Mbappé y Neymar fueron titulares. Amigo, ¿tú estás de acuerdo con las declaraciones, sobre todo la prensa francesa y española, contra de Messi? ¿O estás en desacuerdo? ¿Crees que la derrota de PSG es por culpa de Messi? Así que comenta, dale like y suscríbete al canal. Bye bye.